En Durango tenemos unas calles perronas, pero porque su pavimento está en muy pésimo estado. Realmente las calles son una porquería porque el asfalto que se aplicó es de pésima calidad. Bastaron 3 días de lluvia leve para que toda la ciudad se llenara de baches. Así lo expuso Teófilo Ramírez Chaires, representante del comercio del sector social. El calificativo que le vamos a poner ahora son las perronas calles que tenemos en Durango, que es una porquería de calles, ¿verdad? Porque realmente el pavimento que aplicó la presidencia municipal de pésima calidad, ya lo comprobamos. Vimos que 3 días de agua que cayeron muy leves pasaron para que toda la ciudad pareciera como si se hubiera bombardeado, ¿verdad? No entendemos cómo el presidente municipal lo decía con bombo y platillo de que estaba haciendo quién sabe qué tantos cantidad de metros cuadrados de pavimento, diciendo que se gastaron una cantidad de dinero enorme en esa obra. Pues sí se gastó, el problema es de que no sirvió para nada ese dinero, ¿verdad? Bastaron 3 días de agua para que la ciudad esté ahorita hecha una porquería, ¿verdad? Ahorita vas tú por cualquier calle de la ciudad, a excepción de las calles que tenían pavimentos antiguos que eran de buena calidad, son las únicas que no están dañadas, pero de ahí es más, vemos una ciudad totalmente destruida, sus pavimentos. Ajá. Pues nosotros vemos, primero que nada, ineptitud. Ajá. Creemos la segunda, corrupción. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que el alcalde esté avalando o dé por buena un pavimento que ya vimos que su calidad no cumple con la norma?